veis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más, no adoréis a nadie más que a Señor Jesús, en esta mañana, en este día de fiesta en que recordamos a Santa María Magdalena, nos ponemos ante ti, necesitados de ser curados, necesitados de sanar muchas heridas, necesitados de tu mirada, de tu comprensión, de tu cercanía, de tu bálsamo. Ante ti venimos cargados de problemas, cargados de angustias, pero sabemos que tú eres aquel capaz de curar y de salvar, de sanar y de santificar. En este sacramento del amor, Señor Jesús, tú eres la viña viva que das vida divina a la humanidad, que son las ramas. Lejos de ti, nada podemos hacer. Contigo, todo es posible. Te adoramos y te reconocemos, y reconocemos que dependemos totalmente de ti, a quien amamos con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Concédenos el deseo santo de tener un corazón sencillo y de que todo lo que pensemos, digamos y hagamos sea por un sincero amor a ti. Transforma nuestras heridas en llagas gloriosas, en un deseo ardiente de santidad. Danos un corazón nuevo y renueva dentro de cada uno de nosotros ese amor que María Magdalena te reconoció.
Seguimos orando por las intenciones del Papa y por las intenciones de la Conferencia Episcopal Española. El Papa nos pide en este mes que oremos para que el sacramento de la unción de los enfermos dé a las personas que lo reciben y a sus seres queridos la fuerza del Señor y se convierta cada vez más para todos en un signo visible de compasión y esperanza. La Conferencia Episcopal pide por las familias y matrimonios en crisis por diversos motivos, para que encuentren en el amor de Cristo la fuerza y la gracia que necesitan para seguir viviendo fieles a lo que prometieron el día de su matrimonio. Señor Jesús, ponemos en tus manos nuestras alegrías y esperanzas, nuestros trabajos y sufrimientos, todo lo que somos y tenemos, en comunión con nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo. Con María te ofrecemos nuestra jornada por la misión de la Iglesia y por las intenciones de oración del Papa y de nuestros obispos en este mes.
les diste el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.